Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Maritza Antunes. Y bueno, el día de hoy nos encontramos grabando desde Tlapehuala, Guerrero, en la Feria del Sombrero 2023. Y pues bueno, nos venimos a dar la vuelta. Estamos observando algunas de las cosas que se encuentran en esta feria. Y bueno, nos encontramos en este momento aquí en la entrada. Y pues estamos viendo algunos de los puestos con diferentes tipos de sombreros que están de este lado. Así que vamos a observar un poco de todo lo que hay en esta Feria del Sombrero. Así que vamos a ver los distintos tipos de sombreros que encontramos aquí. Hay diferentes negocios. Tenemos por ahí sus lonas donde dicen el nombre de la sombrerería. Por aquí tenemos otra. Y bueno, aquí de este lado se encuentran cosiendo, ¿verdad? Ahí podemos observar cómo están pues en proceso estos sombreros de esta sombrerería, ¿verdad? Ahí está los tres encantos. Tienen distintos tipos de llaveros y bolsas también. Tienen plumas de diferentes recuerdos. Y bueno, Estamos muy, muy contentos de que estamos visitando la Feria del Sombrero, ¿verdad? Bueno, por aquí ya nos permitieron pasar a observar. Vamos a observar de cerca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por aquí estamos visitando desde Tlalhuapan, Guerrero. Estamos haciendo un video para nuestro público a través de nuestra página de internet, hasta la Unión Americana también. Y pues bueno, por aquí podría decirnos, comentarnos un poquito de lo que está haciendo para nuestra gente también. Sí, claro. Sí, bueno, buenas noches a todos. Pues aquí estamos, estoy elaborando el sombrero de aquí de trenza de palma y es como estamos en este momento haciéndolo aquí, pues para la gente que no conoce, para ustedes que se encuentran por allá. Pues bueno, es algo muy bueno que puedan a través de las cámaras ver parte de la elaboración del sombrero que se hace aquí en nuestro pueblo Tlapehuala. Y bueno, para mí también es muy grato pues que me estén viendo desde muy lejos. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, ¿todos los años se encuentra aquí en la feria? Es la primera, bueno, después de 10 o 15 años, 15 años estuve yo aquí hasta ahora. Sí, pero aquí estamos. Pues muchas gracias por permitirnos también observar más de cerca. Y pues bueno, estamos entonces viendo totalmente en vivo la creación de uno de los sombreros de la sombrerería Los Tres Encantos. Muchas gracias, un gusto y bueno, gracias. Vamos a seguir recorriendo la Feria del Sombrero. Vamos a pasar de este lado. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, con permiso, gracias. Y bueno, amigos, como pueden observar, también de este lado tenemos más sombreros, ahora de la sombrería Ramsés. Y bueno, aquí ya los tienen pues en una exposición, ¿verdad? Ya están de este lado los diferentes tipos de sombreros. Aquí están los sombreros calentanos. De este ladito también. Y bueno, de igual manera tenemos los llaveros también de los tradicionales sombreros calentanos. Buenas noches, venimos desde Tlalhuapan, Guerrero, estamos transmitiendo para nuestro público en nuestra página de internet y pues bueno, en esta ocasión nos dimos la oportunidad de venir. ¿Podría comentarme cuántos años ya tiene aquí viniendo a la Feria del Sombrero? Siete años, con la sombrerería Ramsés y sombreros de económico, comercial, fino, extra fino, nada más. Y bueno, ¿usted tiene alguna tienda ubicada aquí en Tlapehuala donde puedan encontrarla también o puede hacer envíos o cómo los encontramos? Estamos ubicados en el centro de Tlapehuala, en Portal Mercaderes número 7, entrando a la iglesia principal a mano izquierda. Ahí tenemos una accesoria para la venta de sombrero. Y ahí se encuentran pues los días de lunes a viernes. Todos los días nos comentan. Bueno, ya lo saben, amigos, aquí en Tlapehuala, en la sombrerería Ramsés. Ok, pues muchas gracias. Pues ya estuvimos observando sus creaciones también. Por aquí estamos viendo para que nuestro público pueda ver sus producciones también. Muchas gracias.
Así es, amigos, por aquí pueden observar todos los sombreros de esta sombrerería. Hay distintos modelos también para dama y para caballero, por supuesto. Así que, bueno, estamos muy agradecidos con los productores que nos están permitiendo pasar y observar los sombreros más de cerca y, por supuesto, platicar con ellos, ¿verdad? En esta ocasión estamos felices de visitar la Feria del Sombrero 2023. Es la primera ocasión en la que personalmente me encuentro aquí, la primera vez. Y pues bueno, seguimos viendo más sombrererías. De este lado tenemos sombrerería Los Tres Leones también. Como pueden darse cuenta, amigos, pues todos están exhibiendo los sombreros, diferentes modelos, y para que todo el público que viene de diferentes lugares puedan verlos, porque pues bueno, ya me he dado cuenta que desde diferentes ciudades también se dan el tiempo de venir a esta tradicional Feria del Sombrero aquí en Tlapehuala. Pues me parece que inició el día sábado pasado, pues por ahí estuvo el desfile, también invitaron a presidentes de diferentes ciudades, y pues bueno, también desde Telolapan varias personas estuvieron visitando esta feria. Así que bueno, por aquí vamos a permitirnos pasar nuevamente. Estamos de este lado y pues observando, ¿verdad? Mucho gusto, venimos desde Telolapan, Guerrero. Estamos grabando para nuestra página de internet del Espacio de Maritza Antunes y Nick Caratuza. Y pues bueno, estamos observando por aquí también sus producciones. No sé si podría decirme cuánto tiempo tienen en la producción de los sombreros. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel León. Nosotros somos la tercera generación ya de elaborar este producto. Mis abuelos, mis papás, ahorita nos toca hacer nosotros. El trabajo que hacemos pues es hacer el sombrero todo hecho a máquinas, lo que es sombrero de astilla, recargado, y todo lo hacemos pues al instante casi. Y bueno, también ustedes producen para enviar a otros lados, exportan a otras ciudades. ¿Podría comentarnos un poquito si hacen eso? Sí, claro que sí. Nosotros cuando nos piden sombrero, pues lo tenemos que enviar por paquetería. Al extranjero hemos enviado también. Allá comúnmente los mismos paisanos de este lado nos piden sombrero porque hacen sus fiestas, quieren regalar sombreros, y de esa manera también nosotros nos proyectamos allá con nuestros paisanos. Así es, amigos, ya lo escucharon también aquí en esta sombrerería, pues ellos exportan los productos y bueno, ustedes pueden solicitar los modelos como ya los estuvieron viendo aquí a través de las cámaras. Bueno, ¿podría comentarnos también dónde está ubicado en este lado aquí en Tlapehuala? Sí, estamos ubicados en el Boulevard René Juárez Cineros, yendo para Ciudad Altamirano. La sombrerería Los Tres Leones está presente ahí para atenderlos del modelo que gusten, hecho a máquina, en sombrero de astilla, el más fino de 50 vueltas, 60, y ya de ahí más para acá de 40, 35, del modelo que gusten en buscar. Muchas gracias, y ya escucharon los diferentes modelos, amigos. Pues gracias por el espacio y bueno, por dejarnos observar también los diferentes modelos y por respondernos. Muchas gracias, un gusto, seguiremos observando aquí en la feria. Gracias, hasta luego. Continuaremos de este lado observando, amigos. Pues como pueden ver, también hay diferentes negocios, aparte de las sombrererías. Y pues bueno, por aquí ya vieron los diferentes productos que están vendiendo. Ya les estaremos presentando, ¿verdad?, también este video a través de la página. El Espacio Maritza Antunes y Nick Caratuza. Ya lo saben, amigos, ahora estamos aquí en Tlapehuala, Guerrero, en la Feria del Sombrero 2023. Saluditos para todos, no se olviden de compartir. Adiós.